Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Nuestra conciencia eterna, nuestra chispa divina, está atrapada en una simulación de realidad virtual, alimentada por una realidad que hemos llegado a creer como real. Nuestro cuerpo es como un casco de realidad virtual, guantes y audífonos que decodifican la información que llega a nuestros sentidos mediante la computadora de inteligencia artificial que ejecuta la simulación desde los niveles astrales inferiores. Fuera de esta simulación está la realidad principal, incluida tierra principal, fuente, todo lo que es, como quieras llamarlo. Cuando nuestro cuerpo muere, nuestra conciencia es engañada y reencarna una y otra vez en la simulación. En un ciclo eterno como una lavadora que nunca se detiene. Somos Fénix Azul compartiendo el video. Vivimos en un mundo de simulación. Nuestros recuerdos de vidas pasadas se borran para evitar que nos demos cuenta de que estamos en una máquina de reciclaje. Darnos cuenta de que nuestra realidad es una simulación tiene que cambiar completamente la forma en que vemos la vida. Muchos, si no la mayoría de nosotros, hemos sido adoctrinados en la creencia de que la vida se trata de avanzar en una carrera, ganar mucho dinero, tener una casa grande, un auto elegante, conocer gente importante, lo que sea que eso signifique, y luego tal vez, como algo aparte, tener una familia, un buen plan de jubilación, enviar a los niños a la universidad, suma y sigue. Es una carrera de ratas en un laberinto que seguramente creará muchas emociones negativas. Alimento para los demonios y su sistema que ejecuta la simulación. Al darnos cuenta de que vivimos en una simulación, debemos preguntarnos, ¿cuál es el punto de todo esto? Las diferencias de opinión que tenemos con los demás sobre política, religión, género, clima, cultura, raza, las disputas sobre minucias de la vida se vuelven irrelevantes. Solo sirve para dividirnos, unirnos unos a otros, desviar la atención de lo que realmente es importante, que todos comprendamos. No es real. Todos estamos atrapados y necesitamos salir de aquí. O derribar la simulación de realidad falsa. Por tanto, nuestras prioridades deben cambiar de forma lógica y orgánica. Ya no es el Ferrari, la casa grande, el trabajo, el dinero lo que importa, sino el amor que tenemos por los demás y que los demás tienen por nosotros. Al darnos cuenta de que todos estamos en el mismo barco, la prioridad es, estando al servicio de nuestros compañeros chispas divinas y encontrando una salida a la máquina de reciclaje. Una vez que nos demos cuenta de esto, tenemos el resto de esta vida para prepararnos y descubrir formas de salir de esta máquina de reciclaje cuando nuestro cuerpo muera y volver a unirnos a la realidad principal. Si no lo hacemos, olvidaremos todo lo que sabemos y aprendimos. Y en la próxima vida, debemos redescubrirlo todo nuevamente. Lo que puede que no suceda en muchas vidas. Nada es real. Y podemos, con la excepción de nuestras
relaciones amorosas incondicionales con familiares, amigos y semejantes, quienes también están atrapados en chispas divinas en esta simulación. Hace poco, un campo de información comenzó a penetrar en la simulación de la realidad principal, llamado verdaderas vibraciones. Personas sensibles y cada vez más personas que hasta ahora no tenían capacidad psíquica se conectan a este campo y reciben ideas, intuiciones desde fuera de la simulación. ¿Cómo salimos de la máquina de reciclaje? Nadie lo sabe con certeza, ya que nadie lo ha hecho y ha regresado. Aunque nos preguntamos acerca de algunas personas especiales que nos brindan esta información. Primero, debemos tomar conciencia de que vivimos en una simulación, en un sueño. Necesitamos expandir nuestra conciencia y recuperarnos con nuestra fuente de información, nuestro yo superior, fuera de la simulación. Podemos hacerlo entrando al espacio del corazón. Los chamanes viajan al mundo superior y conversan con sus guías espirituales. Esto es algo que todos podemos hacer con un poco de instrucción. Una vez que dejamos el cuerpo, debemos ser astutos y no dejarnos engañar para ir hacia la luz, donde podamos ver una figura religiosa, seres queridos desaparecidos hace mucho tiempo, o más bien, una proyección falsa de ellos. No debemos dejarnos intimidar por ancianos, guías o consejos, u otras figuras similares que quieren que percibamos como autoridades, que nos dicen que tenemos una misión que completar, que tenemos lecciones que aprender. Si te quemas la mano con un plato caliente y luego olvidas que lo hiciste, nunca podrás aprender la lección de que un plato caliente te quema la mano. ¿Por qué habría una jerarquía en el cielo cuando somos todo lo que ha sido y es y puede ser? Aunque lo más importante es que necesitamos estar en un estado de alta vibración, tener la fuerte intención de dejar este lugar para siempre, regresar a la realidad principal o fuente. Recientemente han aparecido dos libros sobre este tema que pueden resultar útiles. Dejando la trampa de Isabel Green y Salir de la cueva de Howdy Mikosky. Creemos que muchos de nosotros estamos empezando a ver instintivamente que las cosas materiales ya no importan mucho. Son solo herramientas que necesitamos para vivir nuestra vida diaria. Lo que realmente importa es estar al servicio, contribuir al todo, ser compasivos con los demás, trabajar juntos para sacarnos de aquí y acabar con la simulación. Podemos ayudar a otros a elevar sus vibraciones simplemente estando nosotros mismos en un estado feliz o ayudándolos a salir de una dificultad para hacerles la vida un poco más fácil. Podemos ser de utilidad siendo una voz, difundiendo la información. Podemos señalar el drama como lo que es, una herramienta de creación de emociones negativas. Cada uno tiene algo que aportar. Algunos tienen talento para hacer reír a la gente. Otros, el talento de escuchar la situación de los demás, aligerando así su carga. Otros tienen poderes sanativos, habilidades nutritivas. Algunos crean bellas obras de arte, música, poesía. Otros son narradores de historias. Algunos son buenos voluntarios en refugios para personas o animales. Hay muchas maneras en que cada uno de nosotros puede ayudar. Vivimos en los tiempos más extraordinarios de la historia y contamos con su ayuda desde fuera de la simulación. Herramientas para conectarse fuera de la simulación. Debemos entrar en el espacio del corazón. Encuentre un lugar tranquilo, cómodo para usted. Cierra los ojos y realiza la siguiente práctica de respiración para calmar tu mente, tu cuerpo, tus emociones. Inhale contando hasta 4. Mantenga la cuenta de 2 a 4, lo que resulte cómodo.
Exhale contando hasta 6 y mantenga la cuenta de 2 a 4. Repita esto durante un par de minutos. Esto restablece tu sistema de lucha o huida y le dice a tu cuerpo que estás a salvo. Concéntrate en tu corazón. Ayuda tocando ligeramente el área del corazón. Luego evoca emociones positivas como la gratitud. Todos tenemos algo por lo que estar agradecidos. Esto te conectará con la unidad a través de tu corazón. Siente el amor expansivo que te atraviesa. En este espacio también podrás hacerle preguntas a tu corazón. Las respuestas serán rápidas, breves, no incluirán peros ni otras charlas mentales. Las respuestas del corazón son verdaderas, se sienten expansivas. Los chamanes tamborilean o escuchan el tamborileo mientras el ritmo nos ayuda a alcanzar un estado de ondas cerebrales, teta. Tienen la intención de viajar al mundo superior para encontrarse con su guía espiritual, pero mediante una conexión realizada únicamente a través de la fuente y luego tener una conversación con él o ella. Debes sentarte en un espacio cómodo, tranquilo. Empieza a escuchar una música con sonidos de tambor. Imagínese caminar sobre una pradera cubierta de hierba hacia el enorme árbol del mundo. Pídele al árbol que te lleve al mundo superior. Tu cuerpo etéreo entra en el árbol y comienza a ascender. Una vez que salgas del árbol, pídele a tu guía espiritual que venga a saludarte y vea quién viene. Tenga una conversación con él o ella. Las conversaciones suelen ser de ida y vueltas rápidas. Las respuestas llegan antes de que termines de formular tu pregunta, ya que es como la telepatía. Una vez que haya terminado, agradézcale. Vuelve a la rama del árbol del que saliste y pídele que te llene nuevamente hacia abajo. Desciendes, sales del árbol, le agradeces y caminas de regreso a través del prado hasta tu cuerpo físico, en el lugar donde estás sentado, y vuelves a entrar a tu cuerpo. En este punto, el tamborileo debiera sentirse para ayudar a aterrizar. Una vez que abra los ojos, toma notas sobre tu conversación. Comenzarás a olvidar partes de él en unas pocas horas, casi como si olvidaras un sueño. Es posible que se sienta desconectado e incluso mareado. En este caso, abrace un árbol, recuéstese en el suelo afuera sintiendo el pasto, la tierra. ¿Cómo saber que la información es real y no solo de nuestra propia mente? El discernimiento siempre es el apropiado y necesario. Un buen libro para principiantes para aprender sobre chamanismo y viajar es Despertar al Mundo de los Espíritus, el camino chamánico de la revelación directa, de Sandra Ingerman y Hank Wesselman. Esperando que la información ayude a comprender, Fénix Azul se despide. Hasta un próximo encuentro. Comparte el mensaje y suscríbete.